Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos.

¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es en esta segunda emisión del día. Son las 19, pero es un momentito que la güera está eh, eh, <laughs> tratando de desbaratarme todo el puesto. No sé qué está jalando la alfombra o algo así. Pero bueno, ahí estamos. La segunda emisión de hoy, jueves 14. 14 de noviembre, felices de estar junto a ustedes eh, en compañía del de calor que ustedes nos dan desde cualquier parte del mundo, así sea Ecuador y o en España, en toda Europa, en Estados Unidos, para los migrantes, un saludo para ustedes, infinito. Gracias por darnos ese amor, como a través de los likes, a través de las suscripciones, porque cada día crecemos muchísimo más. Pero también el aporte en el superchat. En el superchat es importante. Y quiero decirles por favor que. Guayaquil. Conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. La página web sale en 321. Ahí está, guayaquil.gov.es y ahí se entera de toda la información. Como les decía, gracias siempre por elegir Ingobernables como medio para informarse, para estar juntos, para poder hacer el análisis y el debate. Ayer nos dieron también muchísimo calor y muchísimo apoyo en la entrevista con Jan Topic, así que le agradecemos muchísimo, estuve leyendo los comentarios, con algunos me, me reía un poco, no ponle, ponle más, más, más luz, más luz, con algunos me reía un poco y pues hoy eh, en vivo, que sí, que es pregrabado, pero es con una persona en la que ustedes ya han visto antes también Ingobernables que conocen y que tenemos muchísimos temas que hablar ahí salen las membresías para que usted sea parte de las membresías, recuerde que mañana a las 13 horas 30 haremos un en vivo exclusivo para los miembros del canal Washington Andrade, doctor en jurisprudencia está con nosotros eh, para conversar, de, de como les decía de muchos temas, doctor ¿cómo está? ¿cómo le va? Eh, ¿cómo se siente? <laughs> gracias por estar aquí en gobernado un cordiales a Londra y a toda la audiencia de, de tu programa eh, bueno eh, digamos que luego de, de estos días eh, ya me siento recuperado digamos con uh -huh. energía con fuerza mental y espiritual para seguir dando dando batallas no Uh -huh. Lo sé, sea lo que se refiere y lo voy a dejar para el final, para hablar de más cosas, porque sé que es un tema que también duele y, y lo vamos a hablar. No se preocupe que de eso hay que decir muchísimas cosas y aquí en Gobernables también hemos apoyado no su causa, sino también la memoria de Mica, así que lo hablaremos. Empecemos entonces ahora con OCP. La última entrevista que tuvimos, eh, usted me indicaba cuáles eran los lineamientos, qué pasaba con OCP, pero quiero saber qué ha pasado durante todo este tiempo. Si ya se solucionó el tema, si ya se le dio OCP al pueblo o simplemente siguen haciendo de las suyas para no dar este resultado. Bueno, en realidad sobre el tema OCP ya sabemos que es un tema complejo, uh -huh. es eh, a ver estratégico para el, el Estado y donde se juegan altísimos intereses. Por lo tanto, hemos ganado una primera batalla. Y esta consiste en que, eh, con la estrategia jurídica y mediática que optamos los ciudadanos, eh, conseguimos de que, eh, una vez que propusimos la acción de protección, a pesar de que esta fue negada, mientras se daba la audiencia y el ejército de abogados eh, que trabajaban en contuberne, es decir, entre OCP, Pampa y eh, las instituciones del Estado, entre ellas también la Presidencia de la República, el viceministro, al escuchar nuestros argumentos y por los riesgos de, que, que implica el hecho de sostener esta ilegalidad, notificó la terminación del contrato a, eh, a OCP, eh, hasta, dándole el plazo hasta el 30 de noviembre de esa tercera prórroga ilegal que hicieron. Lo destacable de todo esto es que en este informe, en esta notificación, se hace constar un informe y varios informes, pero uno en particular, el informe jurídico que sustenta la decisión del viceministro, es decir, que ya lo sabía, donde se determina que el contrato terminaba automáticamente el 20 de enero del 2024. Esto justifica lo que hemos venido nosotros sosteniendo. Que a partir del 20 de enero, todos los recursos que genere el OCP deben ir al Estado o debían ir al Estado ecuatoriano. Y si esto no ha ocurrido, o la empresa OCP no devuelve esos recursos, se habría configurado el tipo penal de peculado. Esto es sumamente grave y ya el Ministerio, eh, la Procuraduría, perdón, eh, la Contraloría General del Estado ya. Eh, tiene conocimiento, hace cuatro meses pedimos que se haga un examen especial. Eh, eh, entiendo que ya está en curso a tal punto de que hemos sido invitados, atendiendo una petición nuestra por parte del Contralor General del Estado, para el próximo día, lunes, eh, en eh, su despacho a representantes de las organizaciones sociales que solicitamos y esperamos ya que se produzca este informe. De ahí se pueden eh, derivar graves responsabilidades. Eh, y principalmente para el eh, presidente de la República, Mr. Daniel Novoa, que de acuerdo a la ley y al reglamento eh, es el principal eh, responsable eh, sobre el destino del OCP y qué es lo que ha ocurrido eh, en este grave perjuicio al Estado ecuatoriano. O sea, primero decir que igual well, es un paso bastante gigante, doctor, porque si no me queda duda, o sea, el, uh, faltan 15 días aproximadamente entonces para que se termine este plazo extendido, ¿no? Por fuera de la legalidad eh, que armaron. O sea, por, por lo menos en ese lado hay un paso gigante. Ahora, lo demás que viene es encargar responsabilidades a quienes permitieron que se hiciera todo esto con respecto a OCP, ¿no? Desde luego, hay que cuidar el proceso. Primero, que se cumpla ese plazo. Por eso es que hemos sacado una campaña de la cuenta regresiva. Entonces, a pesar de que sea cansino, ¿no es cierto? Estamos sacando esta campaña eh, y realmente faltarían ya eh, 16 días. Hoy sacamos la publicidad de los 16 días y de que estamos vigilantes. Porque no solamente basta de decir que entreguen, sino que se entregue funcionando sin costo para el Estado y además. Todos los recursos que hayan ingresado después del 20 de enero, que estos necesariamente eh, tienen que estar en el horario nacional. Si no es así, tendrán que determinarse responsabilidades. Eh, es, es por ello que nosotros hemos, nos hemos dirigido también a la Asamblea Nacional para que cree una comisión especial para efectos de qué. Eh, revise toda esta información, requiera toda la información y si es necesario, recomiende el inicio de un juicio político al presidente de la República por efectos de una responsabilidad directa de él asignada en el contrato de construcción, en el decreto 969 que regula la construcción y operación, en el reglamento y en la ley. Es decir, eh, vamos a ver cómo actúan las autoridades de control, esperamos que lo hagan con transparencia y sin ningún temor o favor, ¿no? perfecto y ahora otro tema doctor es el tema de david almeida él estuvo con nosotros en el programa indicándonos también las eh, oscuras intenciones del gobierno de privatizar los campos petroleros y nos explicaba también estas intenciones por dónde venían y a quiénes iban a beneficiar pero david almeida me estaba conversando esto en medio de una disputa en donde se lo quería a él sacar de su puesto de trabajo con un visto bueno etcétera y tengo entendido que lo lograron, o sea, eh, David Almeida lo despidieron. Eh, ¿Cuál es la situación de David en este momento? Bueno, realmente David Almeida, líder sindical del sí. sector petrolero, es parte de esta lucha también de los CP, porque él está defendiendo los recursos que son para el Estado, ¿no? entonces los recursos relativos al petróleo. Y eh, es así de por levantar su voz por hablar sobre la eh, política petrolera del, del, del gobierno, de, sobre la base de declaraciones de, de funcionarios como el ministro de Finanzas que manifestó de que la intención era privatizar los campos más productivos del, del país. Y uh -huh. en virtud de, de que ha levantado la voz, que ha hablado también de, de las causas y las posibles soluciones de la crisis eléctrica, todo ello, lo que ha pasado es que eh, el gobierno ha dispuesto de que eh, se le persiga y que además se inicie un trámite de visto bueno para eh, callar su voz. Es así de que eh, se inició un trámite y está plagado de ilegalidades, de irregularidades, estamos ejerciendo la defensa, somos parte del equipo jurídico de la defensa y en ese proceso se han detectado graves irregularidades que nos hacen presumir la existencia de las infracciones de fraude procesal y tráfico de influencias. ¿Cómo opera esto? Así rápidamente, eh, esto es gravísimo lo que está ocurriendo. De hecho, ya presentamos la denuncia en la cual también denunciamos a la ministra del Trabajo por efectos de qué? Por efectos de que hay una manipulación directa en el proceso y nosotros hemos encontrado, por ejemplo, solamente para que se dé cuenta la ciudadanía, a él eh, le proponen esta acción, este visto bueno, eh, donde indican... Que, y acompaña un, un CD con las declaraciones. Cuando yo mando a sacar copias a una de mis asistentes, el inspector de trabajo le, le, le dice, para variar, no ha hecho su trabajo, no ha, no ha numerado, no ha foliado, y resulta que le pide a mi asistente que le ayude con ese trabajo. Mi asistente, con puño y letra, hace los folios y numera cada una de las hojas con la supervisión del inspector de trabajo. Una vez que hace eso, nos da una copia eh, nos concede las copias. Es decir, la foliatura está con la letra de mi asistente. Que resulta que en la foja 88 constaba un sobre, este sobre Manila eh, café de color eh, rojizo. Resulta que ahí contenía aparentemente la prueba reina del visto bueno, es decir, el CD que contenía las declaraciones. En el momento de la diligencia, cuando vamos a hacer. Eh, se trató de hacer de manera telemática violando los derechos de David que estaba eh, operado quirúrgicamente de emergencia y estuvo con oxígeno en la, en, en, en la cama internado, todo eso, sin embargo se exigió que él comparezca resulta que se suspende la audiencia porque ese CD que aparentemente se sacó de ese sobre, eh, no valía para beneficiar a la otra parte el inspector suspende y dice decide eh, eh, suspenderla y diferirla para otra fecha en esa otra fecha cuando nosotros queremos que se practique esa prueba o sea mejor dicho la otra parte resulta que la foja que había sido foliada por mi asistente eh, ya había sido cambiada es decir está con otra letra y el sobre que contenía ese sobre desapareció y aparece otra foja con la letra de otra persona y además aparece otro cd ahí sí funcionó ese cd esa es la prueba en la que se basa el inspector del trabajo, es decir, que nosotros consideramos fue introducida eh, forzando el proceso y por eso consideramos que hay fraude procesal. Pero además nos encontramos con que otra de las personas, una asistente de otro de los abogados, escuchó directamente y nos transmitió, nos informó que había escuchado una llamada que recibió el inspector del trabajo en la cual se comprometía a viva voz a esa audiencia se hace porque se hace y yo voy a conceder el visto bueno no te preocupes eso es lo que tenemos todo esto tiene que investigarse de tal punto de tal forma que nosotros hemos apelado esta concesión de visto bueno por parte del inspector de trabajo que no tiene nada ningún fundamento y eh, esperamos esperamos el resultado sin embargo hemos presentado para defender y sentar un precedente de la libertad de expresión de los de, de los dirigentes sindicales hemos presentado una denuncia para abrir una amplia investigación, que por cierto, esta situación es análoga a lo que está pasando con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Es decir, a lo mejor ella no lo hizo, nosotros sí hemos presentado una denuncia porque consideramos que aquí hay un direccionamiento. Y ese direccionamiento tiene una tipificación en el COIB, se llama eh, tráfico de influencias. ¿Cuándo se produce esto? Cuando hay un superior que dispone a un inferior. Para efectos de asegurar un resultado a su favor o a favor de, de terceros. Esto es lo que nosotros queremos sentar como precedente en el caso de David Almeida eh, y vamos a continuar con la lucha porque no es solamente por él, es por defender eh, la voz, la libertad de expresión de los trabajadores. Poniéndole un pin a lo de David Almeida, porque ahora justo mencionó lo de la vicepresidenta. Cuando usted decía este tema de tráfico de influencias, que es utilizar también a otras personas para, para estos fines que quieren terceros, en fin. Hoy yo veía una entrevista o un fragmento de entrevista entre Carlos Vera e Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, en donde ella decía que no tiene ninguna responsabilidad en todo lo que le han hecho a Verónica Abad, porque no fue ella directamente, sino fue su subordinada, la secretaria, no sé qué, que hizo esto que está en todo su legítimo derecho, cosa que ya sabemos que no es así, pero digamos, o sea, la ministra Ivonne Núñez se lava las manos y dice que es otra persona la que lo hizo, pero si nos ponemos a pensar, sería la ministra Ivonne Núñez pidiéndole a otra persona que lo haga para ella liberarse de esta responsabilidad, salirse con la suya y tratar de inhabilitar a la vicepresidenta. Por ahí también puede haber esas similitudes, que es lo que usted me está comentando en el caso de David Almeida. Ah, pero desde luego, lo que se ha hecho con la vicepresidenta de la República, más allá de que no, de, que no sea de nuestra simpatía, puede ser o no, abstrayéndonos de la situación política, realmente es grave. Se pisotean los derechos de un ciudadano, en este caso de una mujer, para variar, cuando se trata de que una mujer llegue a ser eh, por primera vez eh, ocupar la función de pres la presidencia de la República. Hay una especie de coincidencia eh, siempre, ¿no es cierto? Y ahí todos se hacen de la vista gorda. Y entonces, independientemente de que sea o no de nuestra simpatía, hay que decirlo. Aquí hay acciones que se han realizado y estas no nacen pues simplemente de la voluntad de un subalterno. Ese subalterno responde, siempre responde al superior. Y este superior, este ministro, responde siempre a los designios de quién, de quién tiene el interés de que ocurra tal o cual situación. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Yo considero que en el caso también de eh, la vicepresidenta Verónica Almeida eh, eh, hay una concurrencia de delitos, un concurso real de infracciones, como por ejemplo el tráfico de influencias, fraude procesal, entre otras figuras, ¿no es cierto? Pero esto, esto hay que hacerlo con valentía y esto creo que debería hacerlo la eh, vicepresidenta y también hacer un llamado a las autoridades. ¿Cómo es posible que Fiscalía, que a veces levanta, ¿no es cierto?, estas banderas de que defiende defiende a la mujer y, y la y está opuesta a la violencia contra la mujer. ¿Cómo es que no defiende en los casos en que hay gravísimos atentados a la, a las mujeres, no es cierto? Que hay este acoso, que hay esta persecución, que hay esta violencia de género y que se configura a través de estas infracciones penales que nadie las quiere decir. Hay que eh, yo creo que también deben sentarse precedentes no solo con el juicio político que la asamblea debe convocarle a la ministra porque hay una directa responsabilidad de parte de ella sino que también debe abrirse una investigación porque es evidente que hay instrucciones superiores para efectos de que esto dé tal despropósito es de que eh, imponen una pena una sanción tasada es decir 150 días para que Prácticamente eh, concluye esta suspensión cuando tenga que hacerse el cambio de mando. En realidad, es realmente vergonzoso. Y más vergonzoso es el papel del jefe co del comando conjunto, del de almirante Vela, en que sale ya a llamarla ex vicepresidenta de la república. Creo que este señor debería estar fuera de, eh, de las Fuerzas de Armadas porque no puede pronunciarse de esa forma. ¿no? Entonces hay una serie de desatinos de parte del, del gobierno, y lamentablemente también tengo que tocar el, el tema de las fuerzas de las fuerzas de armadas, uh -huh. donde se ve eh, que. Parece que están recibiendo muchos beneficios, ¿no? Así mismo es. ¿Y el caso ahora, eh, David Almeida, en qué situación se encuentra? Lo vi el otro día al lado del representante del FU también, hablando de las marchas. Eh, ¿Cuál es su posición? ¿Cómo está él? Primero, saber de salud, pero segundo, me imagino, no tiene trabajo en este momento, ¿no? Bueno, David Almeida está recuperándose, todavía está gozando el reposo médico, está alternando, ¿no es cierto? De a poco sus comparecencias a uh, las terapias que le están recomendando. Me parece que tiene que someterse a una segunda cirugía, pero ahí, por ejemplo, en ciertos momentos ha podido acudir a estos actos. Eh, David Almeida está fuerte, está con ganas de seguir luchando. La, la presentación de la denuncia lo hizo con mucha valentía, porque ya sabemos los riesgos que esto implica. A veces se denuncia y, más bien, lo que resulta es que lo que se trata es de desacreditar o perseguir a quienes denuncian, ¿no? A las víctimas de las infracciones. Entonces, eh, eh, David Almeida en este momento todavía no se hace efectivo la. Concesión del visto bueno, porque como apelamos para ante el superior, eh, tiene efecto suspensivo. Entonces, todavía David Almeida, este trato está con reposo médico y en los próximos días esperamos que se produzca la resolución de la apelación, que la hemos presentado debidamente fundamentada, sin perjuicio de que ello vamos a seguir con la investigación en la fiscalía, repito, para sentar un precedente, ¿no? Perfecto, estamos hablando con el doctor Washington Andrade de algunos temas. Ya tocamos OCP, David Almeida, caso de la vicepresidenta. Por favor, recuerden poner like, suscribirse, apoyar con los likes es importante y si también pueden hacerlo a través del superchat. Adelante, doc. Voy a hablar ahora de el tema Leonidas Issa y Guillermo Lazo. Porque el otro día vi una publicación de Leonidas Giza precisamente donde ponía esta, no sé si el término correcto es denuncia o querella por calumnia a Guillermo Lazo. De acuerdo a una entrevista que hizo Guillermo Lazo en el programa de nuestra colega María Sol Borja, esto no es político. Usted lleva el caso también, ¿no? ¿Usted es el abogado de este caso? Así es, así es, Alondra. Y en este caso también queremos sentar un precedente. ¿Por efectos de qué? de que ya basta de que eh, estas personas que tienen poder político que tienen poder económico y todo eso que se creen dueños del país eh, ningune y no solamente no solamente eso sino que se permitan calumniar y calumniar es cometer una infracción eh, con total impunidad eh, se ha establecido una falsa narrativa de que Leonida Diza habría incendiado la ciudad de Quito. Yo hasta ahora realmente no conozco un reporte real en que la ciudad se haya incendiado, no, pero esa es la falsa narrativa que construyen para deslegitimar a Leonida Diza en una de una legítima eh, protesta social que se dio en ese gobierno. Pero acá, eh, justamente en la entrevista con eh, María Sol Borja en, en el mencionado programa, esto no es político, el 7 de octubre salió a las plataformas de esta entrevista que se había realizado el primero de octubre. Entonces, en ese sentido, ahí expresamente María Sol, con mucho profesionalismo, le dice. Le pregunta y le dice, e incluso le insiste, le pide que corrija, le dice, no es apresurado pronunciarse de esa forma, y él ratifica, le califica de terrorista, le califica, le acusa del incendio de la Contraloría, pero no contento con eso, él le da la categoría en que ha participado en esas infracciones y le dice que ha sido el autor intelectual. Esto cumple los parámetros del tipo penal de endilgar. El cometimiento, el, eh, falsamente el cometimiento de delitos, y por lo tanto se encaje en el artículo 186 del COI. La ventaja de todo esto, Alondra, es que en este, en este tipo de procesos que son de ejercicio privado de la acción, diferentes a los de la acción pública, no interviene la fiscalía, porque ya sabemos que eh, si es que eh, interviene la fiscalía en este caso, eh, sabemos que va a dormir el sueño de los justos, ¿no? O a lo mejor termina Leonidas Diza más bien eh, acusado, ¿no? Pero la ventaja es que solamente las partes y el juez. Y evidentemente no hay ninguna sentencia que determine que Leonidas Diza ha sido eh, sentenciado culpable de este tipo de infracciones. Por lo tanto, la doctrina... La jurisprudencia determina que si no hay una sentencia a ninguna persona se le puede calificar de eh, decir de haber cometido un delito. Admite prueba en contrario. Y esta es la importancia de, de, de esta querella porque ahí será la oportunidad de desmontar esta patraña, esta falsa narrativa que eh, han impuesto los medios, los políticos. Pero aquí... Con el agravante de que hay un ánimo sin por parte de eh, Guillermo Lazo, que se basa en qué? Se basa en estos prejuicios, ¿no es cierto? Raciales, clasistas, de ver por encima del hombro al más pobre, al indígena, ¿no es cierto? Y, y esta es la lucha que Leonidas ha iniciado. Es decir, este es, y por eso le hemos calificado como justicia para el pueblo. Vamos a ver cómo actúa la justicia. Cuando el de poncho es el que acusa y reclama la tutela judicial efectiva, porque normalmente ya sabemos el dicho clásico, ¿no es cierto?, eh, en nuestro país, la justicia siempre es para el de poncho, es decir, siempre el de poncho es del perjudicado. Los grandes, los, los ricos, la oligarquía, los de cuello blanco nunca son tocados. Pero nosotros vamos a seguir este caso, vamos a cuidar cada paso y vamos a ir informando a la ciudadanía cada caso, porque esto va a ser un ejemplo, ¿no es cierto? Para sentar un precedente de que el pueblo exige justicia y vamos a exigir que esa justicia se cumpla también para el de Poncho, ¿no? Eh, no es la primera vez, doctor, que yo escucho esto con respecto a Leonidas Giza. Recuerdo haber entrevistado en momentos al a mismo Anderson Boscana, también a, a Vivanco, en donde decían que no, que Leonidas Giza era un terrorista, que Leonidas Giza era él, como, como dijo Guillermo Lazo, el autor intelectual de todo esto. Y claro, yo discutía, decía, no entiendo dónde estuvo Leonidas Giza en ese momento, cómo creen que pudo ser capaz también de mandar a supuestamente incendiar. ¿No? Y entonces hay esta narrativa, como usted menciona, de que Leonidas Giza pudo haber sido el autor intelectual de lo que pasó en el caso de Guillermo Lazo junio de 2022, ¿no? Porque octubre de 2019 estaba Lenin Moreno. Y es como si ahora yo me atreviera a decir que, bueno, eh, Guillermo Lazo es el autor material de que en su banco de Guayaquil se esté lavando dinero. O sea, es como que uno se atreva a decir una cuestión como esa sin tener una prueba. O sea, ahí, ahí espero que entienda mi sonrisa, porque la verdad es que, de verdad, tienen una cara muy dura para poder Expresarse así de alguien cuando ellos son los que han destrozado el país, los que han incendiado desde adentro del país y realmente son actores y autores, eh, digamos, intelectuales de todos los actos de corrupción que se han visto evidenciados. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en caso de que eh, se le dé la razón a Leonidas Gisa? ¿Qué es lo que pasa en esta cuestión? ¿Qué pasaría con Guillermo Lazo si así se determina? Eh, sonrisa que la comparto, Alondra, porque efectivamente eh, no tenemos pruebas, más allá de que si se hace un trabajo y si se haría un trabajo efectivo por fiscalía, son fáciles de obtener, ¿no? Uh -huh. pero, eh, pero ya sabemos, ¿no? Ya sabemos. Ahí se necesita un fiscal serio, eh, realmente, para que combata todo esto. Eh, lo, que, lo que todos. Lo que todos sabemos y nadie se atreve realmente a denunciar. Pero bueno, algún momento llega la justicia. A ver, ¿qué hemos hecho para dar un primer paso? Porque Leonida Isa está interesado en que se siente un precedente y él no está buscando, por ejemplo, porque ya los medios tradicionales salieron con el titular. Leonida Isa quiere dos millones de dólares de eh, Guillermo Lazo. Y esa no es la verdad. Estamos, sí. Pidiendo la máxima de las sanciones, que son dos años que prevé el tipo penal de prisión, eh, para que la cumpla en lo posible en las cárceles, que cuando él estuvo no supo dar las dos órdenes necesarias para cuidar el sistema penitenciario, ¿no? Pero lo otro es que estamos pidiendo una indemnización de dos millones de dólares y no para Leonida Disa. Estamos solicitando allí desde ya, Leonida Disa, en el mismo nivelo Adelantó que estos dos millones, o lo que eh, disponga como indemnización los jueces, eh, será para ir, ir dirigido y donado directamente al programa contra la desnutrición infantil de los sectores más pobres, afro e indígenas. Es decir, para que el señor Guillermo Lazo no tenga empacho en eh, dar ese dinero, porque él se ha jactado de decir que ha sacado de la desnutrición a 20 mil niños, ¿no es cierto? Hasta Lágrimas de compromiso en alguna entrevista soltó por aquello. Entonces, yo creo que no va a tener ningún empacho en que ese dinero vaya destinado para, para los niños, ¿no? Y eh, esa es la cuestión. Entonces, note usted. ¿Cómo se trata de tergiversar? Por lo tanto, mire eh, este altruismo de parte de Leonida Diza en cuanto a esa decisión. Y a pesar de que eres el afectado. Eh, y otra de las medidas que se solicitan es una medida de no repetición. Para garantizar que esto no se repite, estamos solicitando, además de las disculpas públicas en el, por el mismo medio, en el mismo programa, con la misma eh, eh, periodista, estamos solicitando de que se disponga la colocación de una placa con el extracto de una de la sentencia condenatoria para que sea colocada en la sede de la Conalle. como un precedente para qué para que la oligarquía sepa que no puede eh, calumniar a los ciudadanos por más que los consideren eh, porque son indígenas o por su situación socioeconómica o étnica, eh, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí estamos solicitando algo que corresponde realmente a la justicia, un ánimo de hacer justicia y, por supuesto, de reivindicar la honra de Leonida Diza y de desmontar esa falsa narrativa de que ha incendiado Quito. Eh, y, y en ese propósito estamos nos ha dado una procuración judicial, un poder especial para que él no se desatienda de eh, el, la actual coyuntura que él tiene que atender y nosotros vamos a cumplir nuestro trabajo profesional eh, y patriótico en ese sentido. Perfecto, y ojalá, ojalá también ahí sí se vea realmente la, la justicia eh, y que esté, no sé si por primera vez o, o de las escasas veces, del lado de los afectados y de las víctimas reales. Y doctor, voy ahora sí a tocar el tema más sensible. Eh, que, que además nos une mucho este tema, porque resulta que el hombre, o, o los hombres, diría yo, porque me he enterado de otros nombres que han estado ahí involucrados con José Najas, director de Radio Sucesos, que ha manejado un troll center violento, pero violento, violento, eh, le hizo daño a su hija y le ha hecho daño no solo a asambleístas como eh, Viviana Veloz, eh, a otros actores políticos, sino que por años y años, y el otro día me tomé eh, el tiempo de revisar cuánto... ¿Cuánto daño también me había hecho eh, por las noticias falsas, por los comentarios, y son infinidades, Doc, infinidades. De hecho, estoy preguntándole también a mi abogado qué se puede hacer en este caso. Pero en el caso de Micaela es gravísimo, porque lo que devela Anderson Boscan, nosotros nos quedamos también sorprendidos y con mucho dolor, es que habían atacado directamente también a su hija, Micaela Andrade. Tanto que, bueno, usted me dirá, y perdón si toco temas sensibles o, o si lo revictimizo de alguna forma, usted me dirá hasta el momento que quiera conversar conmigo, eh, pero tanto fue el acoso que su hija tomó una decisión eh, muy triste para la familia. ¿Fue así? ¿Eso fue lo que se vivió, doctor, cuando usted se enteró de lo que estaba pasando y le puso rostro a quien estaba detrás de este acoso? ¿Qué fue lo primero que pensó? Gracias a Londra por tocar el tema con tanta delicadeza y sensibilidad. Yo también me solidarizo con usted por los ataques, ¿no es cierto?, de que hemos sido víctimas. Eh, yo no me voy a poner en la condición de víctima más allá de que esta situación, evidentemente la llevamos, eh, un dolor interno que es para siempre. Eh, pero bueno, hay que eh, desarrollar resiliencia y eh, honrar la memoria y ese legado que deja, en este caso, eh, mi hija. Eh, por supuesto, eh, compartíamos las luchas de esta visión de país con ella. Ella estaba preparándose, tenía una trayectoria impecable: presidenta de la Asociación de Escuela de Derecho de la Católica, presidenta de su universidad, eh, un olfato político increíble. Y, y había realizado varias maestrías, y realmente era un soporte de mi estudio jurídico en materia constitucional y todo ello. Y tan jovencita llegó a ser, por sus méritos, creo que la coordinadora jurídica eh, del Ministerio de Defensa más joven de la historia y realizó un trabajo excepcional en el poco tiempo que hizo lo hizo por amor a la patria no eh, dirigiendo un equipo de más de 40 abogados en el ministerio poniéndoles en orden porque ella sabía trabajar ordenadamente y todo eso todo eso generó de que eh, ella eh, pueda tener acceso a determinadas situaciones por las, en las cuales no estaba de acuerdo uh -huh. cuando ella eh, salió del ministerio porque hubo un cambio de, de ministro, luego de denunciar incluso y eh, presentar la denuncia del caso de Don Nasa, que hasta ahora se ha quedado en nada, ella sí. fue la que presentó la denuncia en el caso de Don Nasa, eh, con toda la valentía, pero ella tenía que cumplir una eh, maestría eh, a la cual postuló en las mejores universidades del mundo, en todas aprobó, y una vez que fue, eh, era multidestino, estuvo en Israel, eh, resulta que... Al ver en la consulta popular cómo se estaba manejando esa consulta eh, popular mañosa de Lazo, resulta que ella decide hacer un acto que yo lo no consideré inmolarse por el país. Porque yo no estuve de acuerdo cuando ella sacó este video, este video inicial. Yo inmediatamente le dije que deje de hacerle todo eso y que se dedique solamente a estudiar y que no lo haga. Y ella con mucha valentía me dijo que hay que cambiar esto, ¿no? Y bueno en ese estado de cosas sabía que esto iba a eh, tener resaca, porque ella era muy sensible, a pesar de que tenía un temperamento fuerte, pero era muy sensible para este tipo de, de cosas, de ataques, ya cuando estuvo en la FEUSE mismo no le gustaba recibir estas críticas y toda la cuestión, más allá de que hizo una de las mejores administraciones de la FEUSE, pero todo esto estaba en, en juego y definitivamente fueron despiadados, y yo ya sabía porque yo veía y yo eh, me, me tocaba batirme a veces para defenderla pero había ataques y mis recuerdos en todos los aspectos así como le ha ocurrido a usted a Londra eh, en, en cuanto a qué a las, a las cuestiones íntimas inventos fotografías desnudos todo es decir realmente eh, eh, se fueron contra su dignidad contra su honra se inventaron un montón de cosas se inventaron hasta una denuncia penal yo presenté una denuncia para que se investigue porque le forjaron un documento diciendo que ella había que, que ella estaba involucrada en un tema y hasta forjaron una imagen falsa todo eso se sabía de dónde venía de los troles, de los troll center que defendían, de las cuentas que defendían a Guillermo Lazo y que defendían a Villavicencio y a otros abogados de expertos, ¿no? Por ahí hay unos abogados de expertos que están haciendo silencio, pero que saben, yo tengo guardadas las, cap las capturas de pantalla de cómo se pronunciaron directamente con mi hija en contra de mi hija, ¿no es cierto? Y ahí tenemos algunos expertos, ¿no? Algunos expertos que andan calladitos y andan anunciando. Que les, dan, que les ha salido algún puesto en alguna universidad de España. Creo que ya están pensando en, en irse para allá. Pero bueno, yo no me cargo de odio, pero tampoco hay que perder la memoria respecto de esto, por una razón, porque esto hay que transformarlo, no hay que transformarlo. Y, y lo que nosotros vamos a hacer, vamos a presentar una denuncia en contra de los partícipes, principalmente este señor Najas, eh, por supuesto pero de otras personas, como la señorita Amanda Villavicencio, que se, que se ve que está en una coordinación, y todos aquellos, ¿no es cierto?, que de la información se desprenda que participaron y también con otros elementos. Por eso nos estamos demorando unos días para hacerlo con responsabilidad, no por venganza, pero para que sea una investigación integral que incluso pueda llegar a los vínculos con la misma Fiscalía General, porque ya conocemos. Este señor naje es uno, aparentemente, de los publicistas que crea todo este branding para espectacularizar o escandalizar los casos que lleva Fiscalía, ¿no? Todo esto vamos a presentar con seriedad, pero con un propósito, con el propósito de que vamos a empezar a trabajar también y vamos a hacer una invitación a los académicos realmente serios, para efectos de qué? De generar un proyecto de ley, de reforma al COIR para efectos de dar una protección real a todas las personas que son víctimas y regular las redes sociales en este aspecto. ¿no? Entonces, de aquí tiene que salir algo positivo. Eso es lo que nosotros queremos hacer y no solamente ser objeto de utilización política, por si acaso nosotros no vamos, no estoy de candidato a nada, por ahí ya se confunden y dicen que quiero sacar réditos políticos en lo absoluto, sino básicamente lo que queremos nosotros es sentar precedentes para contribuir a cambiar el país. Este, el país tiene que cambiar. Y de sí. esos aspectos en que son los más visibles, en los que más daño hacen, resulta que hay que hacerlo, ¿no? Y además... Yo debo recordar, tengo otras hijas y tengo una hija que está estudiando periodismo y, y todo eso. Ella también fue atacada y, y fue, y pues, ella tiene un terror a salir a las redes sociales también para que no le pase lo de la hermana. Entonces, es mi responsabilidad como padre, como ciudadano, eh, avanzar con este tema, ¿no? Y, y me pongo a disposición doctor yo tengo una especialización en género, violencia y derechos humanos y mi tesis se basó en la violencia digital precisamente es un trabajo etnográfico donde además de que hablo de mi caso que por años he sido violentada y acosada digitalmente, hablo de otras periodistas en este caso que también han sido violentadas pero en esta investigación lo que hablo es que precisamente en Ecuador no hay una ley directa que pueda proteger a los ciudadanos del acoso digital, si bien en las Asamblea, se discutió una ley de violencia sexual digital que tiene que ver con el compartir eh, imágenes, por ejemplo, si un novio comparte imágenes de su novia que le pasó en privado, etcétera. Igual no determina ningún tipo de reparación para la víctima y, no, y quedó, quedó en nada, doctor. Así que nomás le digo que revise esta primero para que vea que quedó, eh, hay muchos vacíos. Y yo pregunto, y lo demás, ¿no? Pregunto, por ejemplo qué pasa y quién responde con las fotos de desnudos que le pudieron hacer o, o manipular a su hija con las que me hicieron a mí, con lo que le hicieron a Viviana Veloz, con lo que le hacen a muchas mujeres e incluso hombres, pero digamos que en las redes sociales las mujeres son las más propensas a ser víctimas de este tipo de violencia, sí tiene que haber una ley, no se trata de censurar, no se trata de libertad de expresión, libertad de expresión es que yo en este momento pueda hablar con usted pero libertad de expresión no es que yo mañana lo deteste a usted y le invente unas fotos o lo, o lo acuse de algo que totalmente no tengo ninguna prueba. Eso no es libertad de expresión. Eso es odio, eso es acoso y eso es violencia. Entonces, me pongo también a disposición para colaborar en lo que sea que haya falta, que haga falta y ojalá la siguiente asamblea ponga sobre la mesa estas leyes importantes. Y además, me solidarizo tremendamente con usted, con su familia eh, y sobre todo llevaremos siempre a Mica en el recuerdo de la mejor manera. Lo decía yo el otro día. Se enfrentó casi solita a una eh, consulta popular, se enfrentó a todo un gobierno muy violento, muy violento, se enfrentó a un montón de troles y eso es de valientes, la verdad, y así hay como recordarla. Muchas gracias, y en ese camino estamos, a Alondra, así que, eh, como digo, estamos desarrollando resiliencia, vamos a trabajar arduamente y vamos a seguir el legado de ella, así que esta ley mica la vamos a sacar. Perfecto. Cuente conmigo, doctor, y muchísimas gracias por estar en el programa y responder a todas estas inquietudes. Cuídese mucho. Un gusto. Siempre a las órdenes. Ahí está el doctor Washington Andrade, terrible la situación. Eh, pero bueno, como comentaban el doctor, están haciendo todas las diligencias, todo para llevar a cabo una algo correcto, ¿no? Un proceso de investigación, de denuncia correcto para que eh, Mica también pueda tener una especie de justicia. Que llega lento, atrasado, pero sin embargo, una justicia que ahí está. Tengo otro invitado, por favor no se vayan y quiero hablar de unos temitas con respecto a esto. Solo quiero comentarles que Guayaquil conduce seguro con los nuevos cuatro pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la alcaldía de Guayaquil, Ciudad de Todos, www.guayaquil.gov.es. Y ahí se entera de. Todo, absolutamente todo. Avisito, ponle play para luego seguir hablando y darle la bienvenida a nuestro otro siguiente invitado. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. Así es, Davidito Pilas ahí, por si acaso se conecta, el siguiente invitado monitorea la situación. Para de una darle paso apenas esté conectado. Señores, y bueno, quería comentarles algo. Ustedes saben que a mí me encanta siempre comentar. Bueno, hablamos con el doctor Washington Andrade, de OCP, de David Almeida, del de tema de Isa y Lazo, ¿no? las calumnias. Y, y es importante saber y reconocer y decirle a todas las personas que están en su legítimo derecho de poner una querella o alguna denuncia con respecto a una calumnia que se pueda hacer eh, en contra de una persona. Porque ya basta de mentiras, ya basta de de que personas con poder sean capaces de mentir en cualquier lado y no haya ninguna respuesta y con respecto a lo de Mica pues veremos cuál es la situación y apoyaremos en lo que sea necesario el acoso digital es una forma de violencia hay muchas personas que también mueren todos los días precisamente víctimas de bullying que se deciden quitarse la vida porque no soportan también y nadie tiene por qué soportar una situación como una violencia digital que además es mucho más fuerte porque los que lo hacen se esconden y no tienes un rostro a quien reclamarle ni a quien pedir justicia, digamos, porque estas personas se esconden. Entonces todos tenemos derecho a denunciar y a levantar la voz. Tenemos a nuestro siguiente invitado y tengo el gusto de, por supuesto, conocerlo y haberlo visto trabajar mientras se grababa la película Chusalongo, que espero que ustedes hayan ido a los cines a verlo si no tienen una semana más. Dieguito Ortuño, amigo también. Hola, Diego. ¿qué Qué lindo verte a los tiempos que te veo <laughs> directo Hola, a la también. longo dieguito cómo estás cuéntame gracias por tomar este espacio yo sé que no hay corriente yo sé que está todo difícil pero sin embargo estás acá cuéntame cómo estás sí muy bien un gusto siempre verte también a ti a los tiempos y aquí andamos pescando por donde hay electricidad es ir de un lado <laughs> a otro buscando en donde no hay cortes eléctricos para conectarse un ratito y poder hacer la mi Dieguito Chuzalongo, todo un éxito. De hecho, estuvimos acá en el Festival eh, Feratum en Michoacán, en donde ganaste Mejor Director. También ha tenido otros premios. Tengo, me dice Tupac, eh, así nuestro querido amigo Tupac, <laughs> que también está en nominaciones o en la lista de nominaciones para los premios Goya o cómo es la cosa. Cuéntame todo. Sí, bueno, hemos tenido muchísima suerte con la película. La hemos trabajado bastante también. Y la película ahorita está representando a Ecuador para los premios Goya, justamente, que son los premios de la Academia de Cine de, de España. Entonces, estamos bien contentos por eso. Eh, y bueno, ahí ha tenido algunos otros premios que se han venido dando en, estos, en estas fechas. Eh, recibimos un premio en México eh, como mejor largometraje iberoamericano, que eso fue en el mes de agosto. Eh, luego recibimos un premio en el Festival. Friki, que es acá en Ecuador, también como mejor largometraje, y este último premio en el Festival Feratum a mejor director. Entonces, estamos súper, súper contentos. <laughs> Qué bueno. Y ahora, Dieguito, cuéntame un poco también de eh, lo que sientes al ver tu película ahí en los cines, ¿no? Yo la he visto como cuatro veces. Con Tupa ya la hemos visto cuatro veces, y cada vez que la vemos, nos quedamos así viendo otros detalles que no hemos visto al inicio. Pero tú, ¿cómo te sientes al, al hacer una película de esta talla, una película que sí, de terror, pero que cuenta? una leyenda importante para, para Ecuador. El, o sea, yo estoy súper contento en general con el, con el resultado de la película, aparte de que ya cuando estaba, bueno, cada, cada paso que se va dando uno se va sintiendo feliz con lo que va pasando y, y cuando estábamos filmando la película y ya estaba con Tupac detrás de la cámara y se empezaban a ver las primeras imágenes, eso ya era una sensación de logro enorme, ¿no? Después tener la película terminada, ponerle el sonido, hacer la música que, que le dio una dimensión nueva también, otro. Y ahora creo que lo que a mí más me está llenando es la, la respuesta de la gente en las salas de cine. O sea, unos comentarios que... No sé, nos han dicho, estamos muy orgullosos de ustedes, sigan adelante. Eh, gracias por hacer una, una leyenda tradicional y traernos una leyenda tradicional a nosotros los ecuatorianos. Gracias por mostrarnos cómo somos. Entonces, todas esas muestras de agradecimiento del público, creo que eso es lo que más me ha llenado a mí en estos últimos días. Y precisamente eso, Dieguito, ¿por qué hacer una leyenda como el Chusalongo? Una leyenda de Ecuador que hay tantas, pero que ya a veces casi nadie las cuenta o tal vez alguien no la quiere escuchar. ¿Por qué decidiste hacer Chusalongo? sí justamente creo que fue por ahí no porque las leyendas ecuador es un país que tiene muchísima riqueza en este tema de andar contando leyendas eh, yo desde que soy niño tengo esa memoria de que nos juntaban a los, a los niños y nos contaban leyendas para asustarnos ¿no? era, era más o menos el objetivo que tenían eh, y, y esa tradición se ha ido perdiendo y ya las generaciones más jóvenes no han escuchado las leyendas. Y, y de repente a mí me pareció que como cineastas tenemos este compromiso de coger esta tradición nuestra y seguirla pasando. O sea, el, el cine es una nueva forma de contar historias que ya no es tan nueva tampoco, pero tenemos ese compromiso de seguir manteniendo las tradiciones nuestras. ¿Hubo algún cambio en eh, la leyenda, digamos, original? Porque sabemos que las leyendas mientras van pasándose, de boca en boca siempre hay algún cambio, algo que se agrega, algo que se quita. En esta leyenda de Chusalongo, al momento de escribir el guión, ¿hubo algún cambio? ¿Metiste algo que eh, pensabas que a la actualidad era necesario incluir? ¿Cómo fue ese proceso también? Eh, sí, la leyenda de alumnos es una leyenda súper cortita, es una leyenda que se ha ido pasando oralmente, entonces hay un montón de versiones diferentes, es diferente la versión de la sierra que la versión de la costa, que en la costa le dicen el Tintín, es diferente la versión del norte del país que del sur, eh, solamente en el lugar donde estábamos grabando nosotros, entre Cayambe, Cotacachi y Otavalo, ya habían como cuatro versiones diferentes, entonces... Es bien, bien, tiene un montón de variaciones y, y, y es súper cortita. La, la leyenda del Choshalongo que utilizamos nosotros para la película cuenta que hay un niño pequeño de unos seis años que se aparece en el campo a las chicas cuando están solas y que se lo ve que está perdido, que está hambriento. Y lo que hacen las chicas es sentir este instinto maternal de llevarlo a la casa para cuidar de él. Pero en la casa se convierte en un monstruo que las ataca y se alimenta de, de la sangre de ellas. Entonces, la leyenda es así de cortita. Pero ya empezando a investigar un poco de dónde pudo haber venido esta leyenda, eh, fue que empecé a descubrir cosas bien interesantes, como en, en principio que esta leyenda parece haber nacido de los abusos que había de los hacendados a las chicas indígenas. Entonces ya era una dimensión social de la leyenda. Después estaba el tema racial, ¿no? Este choque de, de que los hacendados no aceptaban o no querían eh, reconocer a sus hijos y que era mucho por un tema racial, por un tema cultural. Entonces empieza a haber muchas dimensiones detrás de la leyenda que es una leyenda cortita, pero que empieza a tener eh, un trasfondo social bien interesante. Y, y justamente el guión no se parece a la leyenda. El guión nuestro tiene elementos de la leyenda y, y se van viendo ciertos pasajes de la leyenda a lo largo de la película, pero en realidad es una película que, te, que a través de una historia... Eh, interesante, una historia llamativa, que va hablando acerca de la sociedad, acerca de la política, acerca del idioma, acerca de la raza, de la cultura, incluso de la, de la religión y de la forma de pensar de nuestras culturas ancestrales. Y, y ahí también está ese, ese componente que lo pone el director, lo pone el guionista, o sea, lo pone realmente la persona que quiere comunicar algo, ¿no? Si tú bien dices, pudimos haber hecho una leyenda normal, cortita, ¿no? Directamente, exactamente lo que decían los libros, pero no quiero hacer spoiler, pero hay mucho enfoque social, hay mucho enfoque de género, incluso en la película, te lo digo como feminista, te lo digo porque la vi, cuando ya la tuve, ahí la vi varias veces, digo, ok, hay muchos significado hay mucho mucha importancia también de lo que es la mujer y de lo que representa también la mujer indígena eh, y todas no pero la mujer indígena el hombre indígena la mano indígena y hay mucho este, este enfoque también era tu objetivo más allá de contar esta leyenda de poder transmitir eh, estos componentes importantes para lo que vivimos en ecuador en cualquier etapa de la vida de ecuador Sí, sí, yo creo que sí, o sea, sí, sí era mi intención, si sí hay una intención detrás del guión de hablar de estos temas, de cosas que a veces a mí me inquietan o de cosas que a otras personas también les inquietan y, y de cuestiones que de las que hemos estado comentando ahorita que siguen trascendiendo hasta la actualidad, ¿no? O sea, en Ecuador se sigue viviendo realidades de desigualdad social, se sigue viviendo racismo, se sigue viviendo un montón de elementos que eh, por un lado, son complejos en nuestra sociedad, pero por otro lado también yo quería mostrar una visión un poco positiva del Ecuador y, y, y mostrar nuestros paisajes, mostrar cómo el, estos choques culturales también han dado a luz a una sociedad nueva, a una sociedad diferente. Y claro, ahorita en Ecuador estamos pasando por una situación bien complicada eh, y de repente... En, en cierta forma, siento que esta película le ha dado un airecito de esperanza a la gente y la gente que va a las salas de cine dice: Qué lindo es mi país, no conozco ese lugar, quisiera ir allá, qué linda es mi gente. Ayer estuvimos en, una, en un conversatorio con los actores de la película y, y ver a nuestros actores rubiecitos, blanquitos, con los actores indígenas abrazados y, y hablando acerca de la amistad que se formó dentro del rodaje de la película. Es, es un objetivo que, te, que tengo yo al menos, ¿no? que, uh -huh. que nuestro país deje de estar tan separado, tan distanciado y que de alguna forma empecemos a ser uno solo. Así mismo es, y creo que se notó también el equipo, ¿no? Lo poco que pude ver también se notó mucha unión y mucho esfuerzo enorme, ¿no? Para grabar con el frío, con las condiciones, con todo lo que pasa normalmente en la sierra ecuatoriana, que es impredecible, pero ahí está y lo pudieron grabar. Y cuéntame de la imagen, porque por ahí hay un fotógrafo, director de fotografía llamado Tupac para Mentira. Pero sí, porque tú dices que la gente se enamora de ese país y la fotografía, los paisajes. Son hermosos también. Eso era un, un algo que tú también querías agregar, no solo contar la historia, sino mostrar esto es lo que tenemos en Ecuador. Sí, sí, yo creo que Ecuador tiene una, una belleza enorme, ¿no? o sea, por todo lado por donde le veas. Eh, el, cuando empezábamos con, con Tupac a hacer las primeras grabaciones del teaser, por ejemplo, ver a las chicas indígenas en los campos de cebada con, el, con la montaña de fondo. O sea, es una estampa impresionante para cualquier persona. Y, y creo que eso es lo que yo también quería que se muestre. Y, y bueno, y a, a Tupac le tengo pendiente de mandar todas las felicitaciones que todos los días, eh, creo que es lo primero que la gente dice, ¿no? Me encanta la fotografía, está hermosa, los colores. Ayer en el conversatorio de ayer en la noche hubo una chica que era diseñadora gráfica y empezó a analizar los planos y, y, y el equilibrio visual que tiene la, la película. Entonces, realmente es una felicitación enorme para, para Tupac como fotógrafo eh, que ha logrado un trabajo increíble increíble en, en, en Chusalongo y que, eh, bueno, toda la película estuvo limitada de recursos, a pesar de que tuvimos recursos, pero siempre estuvimos limitados y a pesar de eso se logró hacer algo que, que creo que quedó súper bien. Y es, y es parte también de, de la dirección del equipo, ¿no? Porque eh, si no me equivoco, Dieguito, tienes también el apoyo de otros países, el actor, el... el... Uno de los actores principales es, eh, si no me equivoco, de Perú. O sea, tuviste también, a pesar de los escasos recursos, un montón de personas que estuvieron ahí dándolo todo, ¿no? Un equipo es importantísimo para hacer cine, sobre todo en Ecuador. Sí, sí. O sea, el, el equipo es fundamental. La, la película no se hace sin el equipo. Y, y en realidad, eh, creo que el trabajo de dirección es imaginarte cosas. Pero el equipo es el que las, las, las concreta, es el que las hace tangibles. Entonces, así como el trabajo de fotografía, el trabajo de los actores, que ha sido buenísimo, impecable. Eh, también hay felicitaciones siempre por el equilibrio de los actores, eh, el trabajo de la dirección de arte, de, de la música, el montaje. O sea, son una serie de elementos y hay cosas que a veces no se hablan, pero que están ahí. Para los que hacemos cine, por ejemplo, es bien importante el catering. ¿Quién nos da de comer? Porque estamos, parece, parece que no, pero estamos un mes ahí sufriéndola porque madrugamos, trabajamos hasta de noche, toca estar de pie, toca estar caminando y, y el alimento que recibimos es fundamental. Entonces, uh -huh. las personas que hacen catering, las personas que hacen el transporte, eh, los extras que se tomaron muy en serio sus papeles, todo el equipo es el que logra que la película funcione bien y creo que en Chuzalongo tuvimos esta suerte de que todo el mundo se enamoró del proyecto y lo dio todo para que la película quede bien. Perfecto. Y la última pregunta que te hago antes de que se te vaya toda la señal es, ¿todavía sigue siendo difícil eh, hacer cine en Ecuador o crees que hay esperanza de que se continúen haciendo estos trabajos y que haya apoyo en un futuro? Eh, a ver, en Ecuador hay, hay un fondo de fomento para el cine, que claro, es un fondo limitado, eh, es un fondo pequeño y hay muchas personas que quieren hacer cine, entonces por ese lado no es tan fácil acceder al fondo. En el caso de Chusalongo, por ejemplo, nosotros aplicamos cinco veces al fondo y no lo ganamos, y a la sexta recién fue cuando ganamos el fondo. Entonces, creo que, creo que si quieres hacer cine en Ecuador, tienes algunas ventajas como la, los escenarios que tienes, la riqueza cultural, las historias que hay, hay muchísimo talento en, en las personas que hacen cine, entonces creo que esas son cosas positivas. Si es bien complejo la parte económica es bien complejo la parte burocrática, hay unos trámites pero impresionantes para cualquier cosa que quieras hacer, entonces eso es difícil. Y últimamente, tristemente, también es bien limitado el apoyo de la empresa privada que se han quedado y no han estado apoyando al cine, a pesar de que el cine permite generar económicamente, no solo para los cineastas, sino para el entorno que se moviliza, que come, que después de ir al cine se van a, a un restaurante. O sea, hay mucha actividad que se podría generar. Entonces, es fácil y es difícil al mismo tiempo. Yo creo que las personas que hacen cine no tienen que decepcionarse de que esto sea una tarea imposible. Hay, hay la posibilidad de tener una cámara en el bolsillo, todo el mundo tiene su celular y todo el mundo en teoría podría hacer una película. Y creo que lo más importante es la riqueza de la historia en principio. Y claro, si ya quieres hacer una película que pueda trascender, ya eso ahí es más complicado porque ahí sí se necesita mucho dinero y esa es la parte compleja. Así es, Diego, solo dinos eh, si la película va a quedar la próxima semana y en qué cine se puede ir a ver. Eh, sí, Chusalongo todavía va a estar en cartelera esta semana. Eh, esa es una buena noticia porque estamos entrando en la tercera semana en salas de cine y, la, y el contrato con las salas de cine es por dos semanas. Entonces quiere decir que nos está yendo bien, que la gente está yendo a las salas. Hay, hay personas ayer en la noche, el miércoles es el día que termina la semana cinematográfica. El jueves renuevan la cartelera. Y ayer en la noche yo recibí algunos mensajes de personas que me decían, oye, me fui hoy en la noche porque pensé que ya no iba a estar en cines. Eh, entonces por suerte fueron, sí, pero por suerte también. Se inaugura una nueva semana, entonces eh, sigue en todas las cadenas de cine, está en Supercines, está en Multicines, en Star Cines, en Cineplex, en El Ocho y Medio. Hay algunos complejos en donde ya no la van a encontrar porque ha habido poca cantidad de gente uh -huh. y también porque están entrando películas de Hollywood gigantes que ya nos están empezando a desplazar poco a poco, pero eh, sí pueden seguir viendo Chusalongo. Y si es que siguen asistiendo al cine, va a haber una cuarta semana y si es que siguen asistiendo, una quinta y seguirá estando hasta que siga viendo gente. Qué bueno, Diego, no sabes toda la admiración que te tengo y además que eres una persona maravillosa, no solo me lo cuenta Tupac, sino también he tenido la oportunidad de verte trabajando y, y lo que has logrado con tu equipo y lo que se ha logrado eh, eh, al verlo así en pantalla es digno de felicitar. Así que de verdad te agradezco por este tiempito que me has dado y ojalá que sigan viendo la película. Gracias, Diego. Muchísimas gracias a ti. Yo también te tengo admiración por todo. Y un saludo a Tupac, a toda la gente que está por allá en México. México ha sido un país que le ha recibido súper bien a la película. Y creo que de alguna forma eh, tenemos que ir, seguir yendo para allá. Entonces, una felicitación bien grande y un abrazo para todos. Gracias, Diego. Ahí está Dieguito Ortuño, director de, de cine, director de Chusalongo. Y sí, México ha recibido con, pero aplausos y una maravilla a la película Chusalongo. Ya les digo, en el festival que estuvimos en Michoacán. De hecho, tupi... Ayúdame un momentito porque el, el premio lo tenemos por acá, no le dije al Dieguito que el premio lo tenemos por acá y que mmm, tenemos que llevarlo a Ecuador, o al menos Tupac que puede ir, <laughs> tiene que llevarlo a Ecuador. Y aquí está el premio a mejor director, ahí lo tienen, del festival que es de terror también, y ahí está el premio a mejor director para el Diego Ortuño, director de la película Chusalongo, que tienen que ir a ver en los cines. Una semana más va a quedar. Mi vida, una semana más en los cines de Ecuador, por favor, denle muchísimo amor a esta película. No se van a arrepentir. No lo estoy diciendo yo porque tú, porque es el director de fotografía y porque Diego es una persona maravillosa, sino porque de verdad es una excelente película y se lo digo, ojalá mi mamá esté conectada y pueda ir al cine. Yo sé que a veces no le gusta ir sola, pero que vaya con la Titi, con mi hermano, con todos, que vayan a ver la película porque los paisajes sí, maravillosos la historia, se van a enamorar, se van a enamorar de los personajes, se van a enamorar de la historia y sobre todo van a encontrar esos pedacitos de identidad que muchas veces pretenden quitarnos en Ecuador y sin embargo la seguimos teniendo, no solo por el tema indígena, no solo eh, por lo que sucede en la historia de Ecuador, sino también por la tierra, por esas montañas que son nuestras, también por esos volcanes que son nuestros, por ese sol y la luna también que son nuestras, por, por los campos de maíz, eso es nuestro también. Eso es parte de nuestra identidad, esto es parte de nuestra historia y hay que seguir contando nuestras leyendas porque también a través de eso seguimos fomentando identidad. Qué bueno que haya equipos haciendo películas, qué bueno que haya equipos reuniéndose y a pesar de todo, a pesar de todo, hagan un producto tan maravilloso como ese. En la película participó, por supuesto, la productora Huella Estudio, que es la productora también de Tupac, muchachos como el Davidito, gente como el Kencho, como el Ale la Shari, o sea, todos, todos estuvieron ahí aportando un granito de arena o incluso bastante para poder hacer esta peli. Y vale la pena. Así que espero que la vean allá en los cines ecuatorianos para que siga, siga en cartelera y es un apoyo que le darán a eh, muchas, muchas personas, pero sobre todo a la cultura. Ya lo saben, Chusa Longo en Cines en Ecuador. Una semana más, pilas ahí. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este en vivo tan bonito que pudimos informar, que pudimos comunicar y que terminamos de esta forma. Le agradezco a todas las personas que han podido donar, que han comentado, que han han estado conectadas eh, durante todo este tiempo y que se han suscrito a nuestro canal. Agradecimiento siempre por esos likes que nos dan y por compartir también estas entrevistas, estos análisis, estos debates, los programas de Ingo.se. Se lo agradecemos mucho porque ustedes son parte de nuestra vida, son parte de nuestro trabajo, son parte de nuestro día a día. Y solo quiero decirles, por favor, que recuerden que Guayaquil conduce seguro con los nuevos cuatro pasos elevados. De la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, las rutas alternas y vías habilitadas en la página web del municipio www.guayaquil.gov.es. Ciudad de todos, la alcaldía de Guayaquil, Ciudad de todos. Ya lo saben, nos vemos mañana a las 13 horas 30 en un en vivo exclusivísimo, VIP, para los que son miembros de Ingobernables. Si te conviertes en miembro de la primera membresía, pon la ida, besito, de la primera, que es 2 dolaritos con 49. Tengo una cosa en el ojo que no se me quita. 2 dolaritos con 49, Ingo sin Visa, esta que está aquí, y a Londres que no tiene Visa de Ecuador. Ingo sin visa, con 2,49. Con esa nada más, mañana accedes a este en vivo exclusivo para ustedes. ¿Les parece? Puedes poner un mes o dos meses. Igual tenemos las siguientes. Las siguientes son, varían: 3,99. La de Fanfieles Ingo, ahí pueden, solo tiene que poner unirse. Primera cita, unirse: 5,99 al mes. También tenemos Ingobernables: 9,99 al mes. Ponen clic, unirse. Y la última: ingo.se, ponen unirse, que son 20 dolaritos al mes. Y así nos apoyan a seguir haciendo este trabajo. Mis aretitos, miren, es una calaverita. Ahí está la, la carita con una. Con una florcita y, y el vestidito. <laughs> y esto también, que ya se los mostré en la tarde. Así que nada, señores, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos mañana exclusivamente VIP en este en vivo a las 13 horas 30. Chao. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.